¡Quietos, policía! ¿Y la tiene? ¡No! Gato Blanco, aquí Gato Negro, ¿me escucha? El ladrón ha sido interceptado con éxito. Cambio y fuera. ¿Otra vez acá? Ángel, ¿a quién engañas? ¿Qué esperas para tirarte al río? La vida tiene distintas formas de ser vividas. Unas son distintas a otras. Otras son más insólitas que otras. Yo estoy aquí porque las viví todas juntas. Así es. Pero veo que no cambiaste. ¿Te gusta vivir con placeres mundanos, bajos y de no muy buen olor? Si no te gusta, andarte. Tomás, ¿sabes que te gusta? No, gracias. Solo una copa del almuerzo. Lo sabía. Es que te vi con un poco de sed, nada más. Lo que no vas a rechazar es lo que todo ser humano que coge por amor no despreciaría. Yo no vendo mi olor por ese precio. Ángel, la pesca no es para ti. Eso es cosa del azar y de la suerte. Es cuestión de echarte un vistazo para darse cuenta que tu vida es un desastre. Entonces pesca. Bueno, ¿qué le digo a mamá? Ya sé. Que sigue sin enfrentar nada. Y que estás muy bien, ¿no?
Andate. Decile lo que quieras. La policía especializada en estos casos ha reducido al delincuente. ¿Y sobre la esmeralda robada, que tanto buscaban, la pudieron encontrar? No, si bien el detenido se ha declarado culpable del hecho, la joya no aparece y este ha alegado que la ha extraviado. No obstante, el gobierno de Rusia, al cual pertenece la joya, ya ha ofrecido una recompensa de $1,500,000 a la persona que la entregue. Muchas gracias, oficial. Estaremos a la expectativa del acontecer de esta noticia. Adelante, Julio. Gracias, Soledad Platero, por tu informe desde el cuartel de la policía. Bueno, esto es todo por el momento. Más informaciones acerca de esta y otras noticias en su Telenoticias. Muy buenas tardes. Thank you.